Con el objetivo de constatar el adecuado funcionamiento del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el delegado en Sonora recorrió sus instalaciones donde logró establecer contacto directo con la derecho a audiencia, así como con los trabajadores. Guillermo Noriega Esparza escuchó atento los planteamientos expuestos tanto por directivos, médicos y enfermeras, comprometiéndose a hacer las gestiones necesarias ante nivel central para fortalecer aún más los servicios que se prestan en este hospital, el cual es de referencia también para estados como Sinaloa, Baja California. Y Baja California Sur. Entre las peticiones expuestas por el personal médico se encuentra el aumento en el número de camas de hospitalización dentro del hospital, así como la instalación de suministros necesarios y obtener los recursos para ello. Se trabajará, dijo, en resolver las necesidades que existen para que el servidor de la salud desarrolle sus actividades con el material, equipo y instalaciones adecuadas. Y con ello, prestar un servicio con calidad y calidez a la derecho a que acuda por atención médica con cita programada o de urgencia, puntualizó el delegado del IPS en Sonora. Añadió que el compromiso de visitar las demás unidades médicas y administrativas con el fin de verificar la atención que reciben los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta entidad. Con edición de Ángel Barceló para las noticias, Marco Antonio Palma.